Official 118 pounds. WBO Bantamweight Champion of the World. De Bangkok, Tailandia, Ratanachai. Sor Borapi. 116¾ pounds. DF Johnny. Johnny González. Man's at all times. Let's do it. Pueden acabar con sí, claro, no, calmados, asaltos para trabajar. Y ya tiene la experiencia Johnny, míralo, ahí se ve. No se está abrazando, está usando su jab, midiéndolo, moviendo. Iba a decir, esta pelea no va a ser fácil. Mira, fuerte esa izquierda con la cual penetra ahora. Pega, ¿no? Con su oponente. Es peligroso cuando cae la lona, Mario. No, no lo estoy comparando a Trinidad, ¿verdad? Pero yo tengo no, simplemente forma, es su forma de responder. La última vez que Johnny González perdió fue hace tiempo ya. Tiene Johnny González y tiene el plan de afroamericanos también. Eso no significa que no eres una vez frente a frente, pues no se atacan los bolos. ¿Cuánto puede durar el estudio? Todo depende de los boxeadores. De a ver cómo vas a entrar, cuál es golpe fuerte tal peleador, que pega o no pega. Ese semblante medio burlón que tiene Ratanachai. Atacar como él lo desea. O sea, se ve, tú ves los golpes que tira, mano izquierda, que arriba con todo, otra vez. De su última pelea fue en Hawái, tiene el set. Sí. Esta es su primera defensa del campeonato mundial. Fíjate, estos rounds están muy, muy cerrados, Mario. Es difícil. Es que en este momento ninguno se ha logrado imponer. Bueno, ¿y qué manera? No, para quién nada. Ganó. Viste en la forma como... Vamos a ver cómo cierra la boca de segunda caída. La campana, posiblemente lo vaya a salvar. Y conecta de una forma impresionante. Cuando entraba Johnny con todo, se acabó el asalto. Aquí vemos en la forma que lo tumbó. Mira el jab, combinación. Ese porque el cortito. Sí. Lo vemos otra vez, mira, el upper. La risita, ¿verdad? La risa de burlón que tiene Ratanachai. 2-26. Round grande para Johnny González. 17. Mira, otra vez, ya está ahí. Sí, ya encontró ese upper. Ya sabe que ese upper que trabaja, conecta. Y está herido Ratanachai. Está ahí completamente herido, está al borde del precipicio, está a punto de caer, ojo y la ceja derecha. Y cuidado que ahí puede saltar en cualquier momento Robert Cole para decir se acabó. Ahí tenía que responder Ratanachai, sí. Y lo hace en el momento acertado. Referí este combate, lo está acribillando Johnny González. Ratanachai ha salido con poco. Ese África, mira, cuando por fin lo conectó. Lo trae, Mario. Mira cómo lo trae bañado de sangre. Se está tropezando. ¿Sí? Solamente vamos en el cuarto asalto, todavía faltan 8 más. Esta pelea no va a la distancia. Oh, sólidos los golpes. Eso ya es tiro al blanco, Raúl. Vamos a ver en qué momento el referee dice que se acaba. De coronarse campeón del mundo. No se ha ido buen gancho, no se está encaramando arriba de su oponente. ¡Pum! Se lleva una buena izquierda. No metió nada del impacto ahí. Otro que hasta del oído izquierdo está ahí. También sangrando. Es que... González parecía que hasta los pies se levantaban del cuadrilátero. Lo alzó el que está jugando como retador, es el campeón. Sí. Y vaya episodio, vaya asalto para el mexicano. Johnny trabajando aquí, dominando en este asalto. Combinaciones abajo y arriba. Ratanachai. 39. Una ocasión, eso fue en el año 2000 frente a Jerry Peñalosa. Sí. En las Filipinas. Título mundial de por medio. Peñalosa. Hace 5 años ha rozado. Sí, mira la cara cómo la trae. Izquierda tratando de hacer algo aquí. Excelente trabajo de Johnny. Y ahí rudeza con
incluso cosas ilegales. No importa que le quiten un punto, ¿no? O sea, ya en este momento está a punto de perder desde los Fantásticos Cuatro. ¿Sí o no? Está quedando así la cara. ¿Sabes quién es la mole? De 30 vueltas. 3, 4, 5 golpes. Mira, todos los golpes continúan al rostro. Otra vez. Guantanashay, Sorgorapín. Una vez más, es que también a veces. Y no está regresando medio con ningún, ¿no? Hay un golpe, pero nada. Debe decir que engañosa a veces la postura de Guantanashay, porque parece el estilo, es el estilo. Parece como que tiene una pierna más corta que la otra, ¿no? La otra, que así. Mira, de nuevo, el señor Robert Burke. Excelente referee de Las Vegas. Tido, obviamente. Ratananchay. No, ahí bloqueó Johnny. Manos arriba. Pero la previa sí lo conectó bien. Porque tiene aguante ese Ratananchay. Y mira, le pegó fuertísimo al cuello. Johnny González está diciendo que es el golpe bajo. Golpe el cuerpo, pero vamos a ver. Lo teníamos aquí a tres. Sí. Johnny González, y no pudimos ver exactamente la trayectoria del golpe. Y mira cómo está respondiendo Ratananchay. Sí. Unos golpes fuertísimos, unos ganchos que está lanzando al rostro de González. El corazón de ese tailandés, mira. Anda como el película de Rocky, ¿verdad? Era la cara como la trae. No se da por vencer. Y fíjate, no está ganando Ratananchay, obviamente. Mira, otra vez, luchar como quiere la pelea. A Johnny. Un golpe ligeramente arriba de la ¡Oh! Ese tuvo bueno. Recuerde la campaleza de Ratananchay. Uf. Se es Fantásticos Cuatro, ¿eh, Raúl? Sí. Ahí lo estamos. Ah, sí. Sí. Yo, doble, fíjate. Trató. Cuando le pega. ¡Pum! Mira, un segundo queda parado. Y esconder. Después, y después, ¿viste lo que hizo cuando estaba abajo? Le pegó en la cabeza de todos modos. Cuando ya iba. Actor, mira. Otro fuerte golpe por parte de Johnny. Johnny continúa el ataque. Por lo visto, tarjeta, Raúl. 52, sí, round número 3, el round grande, 10 a 7. Y el último round. Y aquí ahí va a saltar. Ahí se acabó. Ya no hay para qué. Pero a veces. El fin de la pelea. Todo Johnny González, golpe rey. Vamos de nuevo. Casi ya no defendiéndose, mira. Buena decisión del rey. Technical knockout, el vencedor por knockout técnico. Y el nuevo campeón, peso gallo de la OMB. Johnny. Johnny.